poner, tiene, conoce y sabe, va a ser Chaurant con el disparo. Chaurant en el fondo, voló, Kevin Carabón. Primeros instantes, parejo, sin embargo es el equipo de Dawson Prado que intenta tomar la iniciativa. La presión de Domínguez, en el fondo se recupera bien Ibsen Castro. Instar a todos los jugadores y personal técnico afectados por retraso en el pago, utilizar los canales adecuados de denuncia, es decir, acérquense a la federación. Entre Mojica y Wilma Torres, en este momento es Wilma, y Mojica se ha quedado prácticamente por detrás de Jairo Moreno. Cada vez que toca la pelota, OFAS 11 Deportivo se levanta una cortina de humo, de lo que quiera, bueno, polvo. De polvo, ¿no? Pero se verá que ha sido otro elemento importante, y apenas vimos también la primera aproximación por el costado izquierdo por parte del Club Deportivo FAS. Bueno, gracias, Dani. Ahora se viene por la izquierda Javi Bolaños. Puede mandar el centro Javi. La pelota va pasada. Cuidado con esa. Bastante bueno para Wilma, ¿no? Al menos bastante insistente. Volvió a tocar la pelota a Chaurán. Javi Bolaño, ¡epa! Pida vuelto, patado. Wilma, el centro. Aparece bien en el fondo. Está el recuento, el 3x3. Rauda. Y obligan a Sierra, el delantero colombiano, a quedarse. Se une a nosotros Pancho Cibrián. Nos dice, FAS no va a poder superar el orden de 11. A Wilma Torres. Ahora el despeje largo, solo Chaurant la tiene que buscar, y al final la gana muy bien en labores de pivot. Un poquito más atrás Anzora, la baja Anzora. Chan, ahora nuevamente le llega la pelota Anzora. Por la izquierda Javi Bolaño. El equipo guachapaneco. Aquí se quedó Efraín Cárcamo justo a la espalda del lateral, pero bien Jorge Cruz.